Hola, hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a una sección más de las noticias geek de la semana con su servidor Wesley. Hoy estoy aquí como siempre ya trayendo las noticias. La semana pasada, obviamente, pues por motivos de Semana Santa y demás no hubo sección, pero ya estamos de vuelta por aquí. Buenas, buenas, dice aquí Diego Macís, pura vida Diego. Madre, ayer no lo vi en la transmisión de la hora geek, si estaba ahí, no me acuerdo. Bueno, no, ayer no, el martes. Bueno, sí, aclarar, verdad, que ahora, por si no se habían dado cuenta, hicimos un pequeño cambio de horario y estamos en el programa de la hora geek por 105.5 FM todos los martes de 7 de la noche a 9 de la noche está el programa ahora. Recuerden que cambiamos de hora, bueno, de horario. Entonces estamos los martes ahora con la hora geek para que no se lo pierdan. E igual, pues el capítulo se sube después de Spotify y demás, que de hecho el capítulo de esta semana ya está subido a Spotify, por si tal vez no lo han escuchado, lo pueden ir a escuchar por ahí. Pero sí, hoy estamos aquí en la sección de las noticias, entonces vamos a hablar un poquito rápidamente, para no hacerla muy largo, de las cosillas más importantes que hemos visto en esta semana de noticias, para que estén siempre bien informados. Dígame cómo me escucho, no sé si me escucho bien o no, para que me confirmen por ahí en los comentarios, por favor. ¿Cómo me estoy escuchando? Ay, sí, ma, estuve. Ah, bueno, ma, ¿cómo me escucho, Diego? ¿Me escucho bien? Sí, no sé. Siento que no me escucho tan bien. Pero sí, para que me confirmen, porfa, si me escucho bien o no. Pero yo creo que todo está bien. Entonces, según vos me los iba a perder de ahí, no sé, puede ser que esté ocupado, tal vez un día y no los pueda escuchar. Hola, hola, ahí, Alexa, por ahí. Gracias por estar por acá. Hoy estamos aquí en la sección de noticias. Recordarles también que se escucha fuerte y claro, pura vida, pura vida. Recordarles también que estamos haciendo algunos cambios en nuestras redes sociales de La Hora Geek y de The Comic Show y de Qué Tan Geek. Estamos ahora intentando, o bueno, no intentando, lo estamos realizando. Vamos a hacer como una unificación de todas las redes sociales para manejar una sola y que dar un poco de información más completa a todos, ¿verdad? De una manera más bonita. Estamos ahora integrando todo a lo que es Geek World Network para que nos vayan buscando, ¿verdad? Así como se pone Geek World Network. De hecho, si se fijan ahora en el nombre de la hora geek, dice Geek World. Eso es parte de la unificación que vamos a estar realizando próximamente, ¿verdad? Entonces, para ir ya haciendo el cambio poco a poco, que no se vea tal vez, o que no lo sientan ustedes tal vez tan brusco, ¿verdad? Pero sí, digamos, en esta página de Geek World Network vamos a seguir manejando iguales. Va a estar The Comic Show con su programa, va a estar La Hora Geek con su programa, va a estar Qué Tan Geek con su programa y otras nuevas ideas que vamos a ir implementando en esta como nueva sombrilla, decimos, o como nueva, es como la Liga de la Justicia, ¿verdad? Ahí nos juntamos ya todos los programas para hacer un nuevo paquete, algo más bonito. Vamos a estar por ahí ahora con Geek World Network. De hecho, también si se meten al Instagram, muy posiblemente no, ya les va a salir como GN, GWNCR, es como las zonas iniciales de Geek World Network. Por si no lo han visto, ahí, y si ven que el Instagram también cambió el logo y todo eso es por eso mismo, no es que nos han hackeado ni nada, entonces no se preocupen, nadie nos hackeó ni nada. Brian Alvarado, salud, güey, arriba Donkey Kong, alias Kong, no, arriba es arriba. Bueno, ahí atrás, no sé si se verá. Yo, pero no, es que está muy largo, pero para ver si. No llego. Para ver. Ahora sí. Ah, papá. ¿Qué tengo yo? Un peluche de Donkey Kong sí me caía, ¿verdad, papá? Donkey Kong sí está tuanis, ¿verdad? Pero Kong, no, ¿verdad? Arriba Godzilla. Arriba Godzilla, papá. Pero Donkey Kong, acá siete, Nintendo siempre representando aquí, ¿verdad? Oh, bueno, por aquí no se ve. Pero ahí está. Pero arriba Godzilla, tengo Godzilla, ¿verdad? Ayer, bueno, en el programa pasado, la hora aquí que estuvimos ahí debatiendo un poco de quién era, yo, quién ganaba, si Godzilla o Kong, que claramente ya le expliqué yo a Ariel por sus motivos y todo lo demás, cómo Godzilla hizo sopa de macaco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir arrancando con las noticias para no quedarnos muy atrás. Y es que también les hablamos de la película de Mortal Kombat que ya llegaría a cines el próximo 23 de abril, ya casi. Pues hoy, el día de hoy, sacaron un nuevo afiche para lo que sería la versión de IMAX. Entonces lo voy a poner aquí por acá en un segundito para ver si lo comparto con ustedes. Aquí está. Ahí está el afiche para la versión de IMAX. Ah, qué bonito se ve.
Aquí lo único que gana es Dios, sí, es Dios siempre gana, Diego, Dios siempre gana, eso es cierto, pero el monstruo gana Godzilla, ¿verdad? Eso sí está muy claro. Monstruos nivel de aquí terrícola, ¿verdad? Pero bueno, entonces estaremos viendo Mortal Kombat. Sabe que ya se me metió un gallo aquí para tomar agüita. Un toquecito nada más. Ya ahora sí ahí. A ver si ya se me pasa aquí la jugada. Pero bueno, como les digo, Mortal Kombat, recuerden que el 23 de abril, en el programa pasado, ahora aquí que estuvimos hablando un poco de lo que esperamos y lo que vamos a ver. Pero estaría para 23 de abril. Obviamente va a salir en cines la película. Y en el servicio de HBO Max estará también ya disponible la película de Mortal Kombat para que la disfruten por ahí. Sí, dice Alexa Chuzo, hay que verla. Sí, se ve bastante buena. Recordemos que es categoría R, ¿verdad? O sea, es para mayores de 18 años por la violencia que esta pues va a contener. Que pues la violencia es parte necesaria de los juegos de Mortal Kombat, ¿verdad? Toda la sangre y todo lo que pasa. Entonces, y no había forma de sacar esta película. Bueno, sí hay forma. La película vieja era para todo el público, creo. O para mayores, creo que de 13. Las películas viejas de Mortal Kombat. Pero esta pues sí es categoría R, entonces debería de tener ya, pues, bueno, debería no traer las fatalities y todo, es lo que vamos a estar viendo por ahí. Se ve muy buena, la verdad. Se ve muy, muy buena. Ya nos queda poquito, 23 de abril. Y bueno, ya que estamos hablando de películas, otra película que va a estar, bueno, no otra película, sino ya que estamos hablando de películas, más información de películas que tenemos el día de hoy es sobre Spider-Man. Y más bien hablando específicamente de Sony y de Netflix, junto con Spider-Man estarían uniendo Sony. Recordemos que Spider-Man, pues los derechos de Spider-Man le pertenecen a Sony, ¿verdad? Y no a Disney ni a Marvel, de momento los tiene Sony. Las películas de Tom Welling, ¿verdad? Todas estas, Homecoming, Far From Home y demás, ahora se estarían, bueno, Sony hizo una alianza con Netflix, donde ya las películas se van a quedar ahí en la plataforma de Netflix y las películas futuras van a salir en la plataforma de Netflix y no en Disney Plus, porque bueno, de hecho ustedes se meten a Disney Plus, no están ninguna de las películas de Spider-Man, ¿verdad? Obviamente, pues porque Sony es el que maneja estos derechos. Dice Miguel Bermúdez, Mortal Kombat sin sangre no es Mortal Kombat. Sí, es correcto. Mortal Kombat sin la sangre, sin los esqueletos rotos y las fatalities no es Mortal Kombat. Entonces ahí lo veremos el 23 de abril. Y bueno, como les voy comentando, entonces todas las películas de Spider-Man que saque de ahora en adelante Sony, pues se van a mantener o se van a después de su estreno, van a estar disponibles en la plataforma de Netflix. Así llegaron a un acuerdo hace poquito Sony y Netflix, a mí me pasaron el contrato, dirían por ahí no había estado la noticia, según el Wall Street Journal, ¿verdad? Y el Variety fueron las fuentes que salieron con la noticia, donde ya pues confirman que todo esto de Sony estaría saliendo en pues Netflix. Y tal vez algunos se preguntan si esto pueda afectar al MCU de alguna forma. Pues en realidad no, ya vemos que se logra mantener bastante bien la alianza que tienen Sony y Disney para sacar a Spider-Man en el MCU, aunque en la buena teoría recordemos que la última película de Spider-Man era la. Bueno, la última película de Spider-Man era la próxima, la que saldría. Bueno, era la última de Tom Welling en el MCU, pero esto no estaba claro, ¿verdad? O sea, supuestamente ya no iban a salir más películas de Tom Welling personificando Spider-Man para el MCU, pero yo no creo, o sea, no. El contrato ahí está muy. O sea, es puro mercadotecnia, fijo. Después Sony y Disney se arreglan para poder seguir utilizando a Tom Welling en ambas películas. Igual no hay. No me parece que haya un problema con que salga Tom Welling en el MCU y después salga Tom Welling Tom Welling, Tom Holland, ¿verdad? Óigame a mí, Tom Holland, perdón. O sea, que salgan en los dos, por decir, los dos universos, en el universo de Sony y en el universo de Marvel, o sea, que salga Tom Holland haciendo de Spider-Man, pues simplemente es como otro universo y ya, pero no le veo mayor problema en que pues, se pueda desempeñar como Spider-Man en ambos universos, en el de Disney y el de Marvel y en el de Sony, ¿verdad? Que ya también está haciendo su Spider-Verse, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, así estaría Sony,
pues ya confirmando que su alianza con Netflix para poder ver en algún servicio de streaming las películas de Spider-Man. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra noticia que les traigo el día de hoy es para los fanáticos de Supercampeones o de Capitán Tsubasa, ¿verdad? Supercampeones, para los que les gusta este popular pues manga y anime de fútbol. Dice Brian Alvarado: estaría feliz si le vuelan la cabeza a alguno como Fatality. Ya, eso de fijo lo vamos a ver. O sea, yo no creo que si dicen que van a meter Fatalities es porque igual, pues tenemos que esperar eso, ¿verdad? O sea, no creo que no vayan a poner algo así, pues, aprovechando su categoría R y demás. Pero, bueno, fijo, la película de Mortal Kombat va a estar muy buena. O bueno, esperemos, ¿verdad? Porque al final, quien quita un quite, ¿verdad? Y bueno, como les estaba comentando, hablando de Supercampeones, va a salir un one shot ahora en el mes de junio, 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 sí, en el mes de junio, que nos va a estar contando un poco la historia de Tom Misaki. Ya sabe, como un one shot recopilatorio de Tom Misaki. Para los que pues les gusta Supercampeones y siempre les ha gustado pues estar al tanto con el manga y demás, van a hacer este one shot que ya les pongo aquí una imagen de Tom Misaki, por si no se acuerdan quién es Tom Misaki, ¿verdad? Tom Misaki es el, por decirlo así, el compañero de juego de Oliver Atom, el principal, el que complementa el dúo dorado, ¿verdad? Del Newbie. Aquí está Tom Misaki, ya los pongo para que lo vean. Vamos a ver aquí. Quizás así. Ahí está. Tom Misaki, para los que no se acuerdan. Tom Misaki, de hecho en japonés se llama Taro Misaki, ¿verdad? Por si no sabían, en japonés se llama Taro Misaki. Este capítulo especial del manga se publicará en la Grand Jump el próximo 2 de junio. 2 de junio, y pues va a estar al cargo, obviamente, del creador Yuichi Takahashi, creador de Supercampeones, que nos va a contar un poquito el pasado de Tom Misaki. Va a recordar así cómo fue la combinación dorada, su amistad con Oliver, cómo surgió todo, porque ahí pues quieren mantener un poquito fresco esto. ¿Les gustaba Supercampeones a ustedes ahí? Y se llegó Massive West, se acabó Shingeki no Kyojin. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas ahora? Mae, vieras que yo ahí te va a quedar mal. Yo no he visto esta última temporada de Shingeki ni la ni la antepenúltima. O sea, estoy esperando que ya termine 100% para poder verlas ya juntas. Entonces, y no seguí el manga. O sea, la verdad es que no seguí el manga de Shingeki. Entonces no me ha afectado tanto como a mucha gente que ya vio que se les filtró. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, que se filtró ahí el final de Shingeki, que muchos están ahí llorando y que no les gustó cómo terminó también, pero bueno. Ahora hablamos de eso más adelantito. Pero sí, yo como te digo, yo no he visto esta última temporada de Shingeki ni la pasada. Estoy esperando que ya esté completo como para terminarlo de ver. Entonces sí, como les digo, viene One Shot de Supercampeones, específicamente del personaje Tom Misaki, para que estén pues al tanto por si les gusta seguir el manga de Supercampeones. Entonces viene por ahí. Está pues este one shot que nos va a contar un poquito, o va a recapitular un poco la historia de Tom Misaki dentro del manga de Supercampeones. Aquí llegó. Sí, ya corrí. Tom Holland. Es que no sé por qué estaba con Tom Welling. Algo leí de Superman y algo vi ahí. Tom Welling, Tom Holland. Bueno, son Tom, de todos. Mejor bien, pero sí, tiene razón. Brian es Tom Holland, era Tom Welling, era el de Smallville, el de Superman. Por aquí nos dice Ricardo Chacón: desde ayer leí el final y si sí está malo. Me imagino que estás hablando del final de Shingeki. Y dice, como así, Jesus, ese capítulo de Misaki no puede ir muy rápido porque si no se falta. No, no, no. Tom Misaki no tiene problemas del corazón. El que tiene problemas del corazón es Andy Johnson, ¿verdad? Entonces, para que no se confundan, ¿verdad? Andy Johnson era el que tenía problemas del corazón. Tom Misaki pues estaba tranquilo, ¿verdad? Sin problemita. Si no se habían dado cuenta, hicimos un pequeño cambio de horario. Ah, pero aquí estaba probando un toque porque no sé si. Como que me tiró error aquí, vamos a ver. No, no, sí está todo bien. Ok. Así entonces, como les digo, pues viene ese manga de Tom Misaki. Y bueno, ya que hablando ya cambiando el tema, tiempo atrás les había comentado que venía película live action de las chicas superpoderosas. Saludos a Joe Roman, pura vida, Joe Tuanis, por andar darse la vueltita por acá.
Como les estaba comentando, viene, bueno, les había comentado en ediciones pasadas de las noticias, viene película de live action de las chicas superpoderosas. Y ya salieron las imágenes, entonces las voy a poner aquí en pantalla para que las vean. Dame un segundito nada más para que vean cómo se ven ya las chicas superpoderosas. Bombón, burbuja y bellota. Recordemos que esta versión de película live action va a estar pues ambientada en una época donde las chicas ya son veinteañeras, ¿verdad? Ya todas tienen 20 años. Ahí las pueden ver, así es como se van a ver. Obviamente pues falta de edición y demás, son fotos filtradas de todo lo que pues va a pasar ahí en el set de grabación, pero así es como van a estar, ¿verdad? O sea, eso es como se van a ver las chicas superpoderosas. Recordémosles que ellas son Chloe Bennett va a ser de Bombón, Dove Cameron va a ser de Burbuja y Yana Perrault va a ser de Bellota. Ahí las pueden ver. ¿Quién sabe cómo va a estar este live action? La verdad yo no le tengo fe a nada, ¿verdad? A mí las chicas superpoderosas siempre fueron una serie animada muy divertida. Más que todo la vieja era extremadamente divertida y el narrador y todo, ¿verdad? Era muy, 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 muy pacho. Pero y este, pues vamos a ver cómo están. Se supone que en esta película las chicas ya no quieren como ser superhéroes, o es lo que están, pues, lo que va a relatarnos un poco la historia y al final se van a debatir en si vuelven a ser superhéroes o no. Entonces, las veremos por ahí. Vamos a poner otra imagen por aquí de las chicas superpoderosas para ver si se ven mejor en estas que están por acá. A ver. Vamos a ver si hay una imagen mejor de las chicas. A ver, a ver. A ver esta. Aquí las vamos a ver. Ahí van como corriendo. Burbuja y Bellota. Dice Miguel Barrante, ¿saldrá Mojojojo, mae? Es una buena pregunta, no he escuchado nada de que vaya a salir Mojojojo, pero mae, Mojojojo era un éxito, mae. Y en las chicas superpoderosas creo que para mí era el mejor villano que tenía las chicas superpoderosas, mae. Mojojojo era demasiado divertido. Dice Brian Alvarado, Oliver es manco y valió final inesperado leyendo en realidad. Pues no, obviamente eso era un pues era fake, ¿verdad? El manga de hecho todavía se seguía publicando y todo, de Supercampeones, y tiene pues varias continuaciones y demás. Oliver nunca tuvo ningún accidente ni nada. Esa leyenda urbana de que Oliver no tenía piernas, ¿verdad? Y que se había despertado después de un coma, pues no, nunca fue cierta. Fue un rumor que estuvo bastante fuerte, ¿verdad? Cuando empezó el internet a salir y todo eso, todo el mundo diciendo ahí del final de Supercampeones, que después del último capítulo salió una imagen donde estaba el hospital y todo. Pero no, por dicha no, pues me hubiera sido un golpe a mi niñez demasiado duro. O sea, me imagino algo demasiado cruel, creo yo, que hubieran hecho eso con Oliver. Pero por dicha no, se casó y todo con Patty y Oliver, entonces y relajado, relajado, no pasó a más ese final inesperado, bueno, esa leyenda urbana de Supercampeones. Y dice Joe Urban, a mi hija le gustan mucho las chicas superpoderosas, más que las chicas superpoderosas eran muy divertidas, la serie animada original, esta última pues no la he visto ni nada, la última que salió hace poco con un estilo de dibujo bastante similar y todo, pero no la he visto, no sé si conservará el mismo humor y todo. Otro villano bueno de las chicas superpoderosas era él, ¿se acuerdan? Que era como el diablo, pero nunca le decían el diablo, era él, nada más. Era como un bicho ahí, como con tenazas. Bueno, tenía como unas tenazas en las manos y todo. Ahí vemos ahí a las chicas, para poner otra imagen de las chicas superpoderosas, porque hay un montón, se filtraron un montón, salieron un montón de fotos de las chicas. Pero no. Más aquí, vamos a ver. Y se la tenemos por acá. Le sale volando. A ver aquí. Para que vean cómo se hacen los efectos en el cine. Vean. Ahí se ve volando bombón. Vean. Vean como guinda con eso. Así es como se hacen los efectos en Hollywood ahora. Ya ni pantalla verde ocupan ahí. Puro. A pura grúa, papá. Como tiene que ver. Que salga el diablo, el de las chicas superpoderosas, a ver cómo lo caracterizan, quién sabe, porque él era bastante, era un villano bastante como diferente, ¿verdad? Entonces era pacho verlo en acción.
Pero Mojojojo para mí siempre se llevaba el show. Estaba también la banda Gangrena, que eran como unos bandas. Y la banda Meva. Qué buena la banda Meva, que nunca hacían nada, eran todos chafas. La banda Meva era así, la banda Meva. Ay, man, qué buena, las chicas superpoderosas. Y la canción, ¿verdad? Obviamente, de las chicas superpoderosas siempre fue muy buena. Pero, y ya las veremos ahí. Vamos a ver qué tal está la película. Espero que no esté muy, muy mala, la verdad. Aquí la última imagen, hay un montón, pero voy a ponerles aquí la última imagen de las chicas superpoderosas. Azúcar, flores y muchos colores, ¿verdad? Aquí vamos a ver. Está. Esa ya una de las. Ay, la señorita Bellow, sí, la secretaria sin cara, dice Joe Roman, la señorita Bellow, madre, que no sé qué, ahí con el alcalde, ¿verdad? De Saltailla era una vara rara, ¿verdad? Bueno, en esas épocas. Parecía siempre como una vara rara, ¿verdad? Y con el alcalde de Saltadilla. Ah, aquí nos dice próximamente live action de la vaca y el pollito. Más, imagino un live action de la vaca y el pollito. Ay, no, más. Estaría bueno. Y que los padres nunca, nunca tenían como. O sea, no se les veía como de la cintura para arriba. Los papás de la vaca y el pollito era, ¿verdad? Sí. Estaría pacho. Bueno, no, estaría muy raro ver un live action de la vaca y el pollito. Dice Brian Alvarado. El enano del alcalde o el peludito del campesino. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el peludito, pero sí me acuerdo que era, sí me acuerdo cómo era. Y el alcalde de Saltadilla, ¿verdad? Y el alcalde que siempre fue un caso el alcalde, ¿verdad? De Saltadilla. Y estaba también la otra, Sedusa era, Sedusa o Medusa, que era como la villana, que más de una vez como que le gustaba el profesor Utonio, una vara así, entonces se hace como madrastra de las chicas superpoderosas en un tiempo, una vara rara era. Ay, las chicas del poderosas, qué pacho. Pero sí, esas son las imágenes que se filtraron del set. Ahí las vamos a ver. Como les digo, son Chloe Bennett va a ser de Bombón, Dove Cameron va a ser de Burbuja y Jana Perlow va a ser de Bellota. Y recordemos que la idea es que la película esté ambientada en la época en que ya las chicas tienen más de 20 años o 20 años, o sea, ya son pues adultas y estaban pues debatiéndose si continuar con su vida de heroínas o de dejar ya ser. O quedarse como chicas comunes y corrientes. Y por si se lo preguntan, aún no hay fecha de estreno para esta película de las chicas superpoderosas. Aún no hay fecha de estreno, pero ya hay imágenes, bueno, ya hay algunas imágenes de las chicas. Y bueno, pues continuando con información, y ahora sí es oficial, el E3 regresa el Electronic Entertainment Expo, una de las. Que ceremonias, no sé, no ceremonias, no, pues shows, mejor dicho, más importantes de la industria de los videojuegos, donde. ¿Por qué no me salió ese comentario? Un segundito, porque viendo como medio pegado aquí el asunto. A ver si dice Brian Alvarado, la banda Gangrena, qué bueno, cuando estaba la cuarta chica, que era toda fea, como el jorobado. Uy, sí, ¿cómo era que se llamaba la cuarta chica? Superpoderosa, que era, que se parecía como a Bombón, pero toda grande, y, ay, sí, que la habían hecho. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, para ver, porque ya me puse a pensar cómo se llamaba la cuarta chica superpoderosa, pero, para ver, pues no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, madre, vamos a ver, no, voy a buscarla, vamos a ver aquí, la cuarta chica superpoderosa. Cuarta chica super poderosa. Lo que me ponen a buscar ahorita. A ver. Vamos a ver. Ah, era como morada. Aquí está, ya aquí la estoy viendo. Esta era. Pero ¿cómo se llamaba? ¡Ay, Bella! ¡Bella! ¡Bella se llamaba Bella! ¡Ay, no! Bella. Más allá. Aquí voy a poner la foto de Bella. Más, ¿sabes que salga en la película? ¿Bella? ¿Qué nivel? ¡Ay, vea! La cuarta chica super poderosa. ¿Sabe? Para ponerla por acá, para que se acuerden, porque no se acuerdan cómo era Bella. Ahí está, la cuarta chica superpoderosa. Qué bueno. Ese capítulo estuvo bueno también, el de Bella. Dice María Chavarría, Bella, sí, ahí está, ahí la puse, ahí está Bella en pantalla. Tienes razón, no me acordaba de Bella. Pero sí, ahí está la. ¿Quién sabe? No creo que salga, obviamente no va a salir en la película, pero sería un, hay un cameo ahí interesante, un cameo. Que salga Bella por ahí.
Pero bueno, entonces como les estaba comentando, entonces se confirma que el E3 2021 sí se va a llevar a cabo, se llevará a cabo entre el 12 y 15 de junio, sí, de junio, ¿verdad? De este año, para que pues estén atentos a todo lo que va a estar transmitiendo ahí las compañías. E3, que di pues el año pasado no hubo por obvias razones. Por todo lo del COVID y demás. Pero les pongo aquí la imagencita de E3 para que la vean. Ahí está, está un poco fea, pero bueno. Esta se va así. Está. Sí, a huevo. Pone Yoruba. Ahí estaba Vela. Pero bueno, continuando con la noticia de E3, entonces sí se confirmó que ya Electronic Entertainment Expo, por eso es E3, por las 3Es, va a estar contando con la participación de Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. Y Koch Media serían los que estarían participando en esta evento virtual que estaría llevando E3, que va a ser obviamente completamente gratuito para todo el mundo. Y pues vamos a poder disfrutar ahí de anuncios y demás que nos van a presentar todas estas compañías, como se llevaba, o bueno, como se hacía antes, tal vez, no, obviamente, tal vez no como se hacía antes, que estaban todos los booths para que la gente fuera a probar los videojuegos y ver todo esto y las conferencias que se hacían ahí mismo y todo eso. Ahora no, pues todo va a ser meramente virtual por motivos obviamente del COVID, que ahora nos hizo pues pasarnos a esta nueva normalidad de las cosas virtuales. Pero por lo menos se confirma que sí va a haber E3 este año. Entonces es bueno, es bueno. El año pasado no tuvimos E3. Sí, las compañías el año pasado hicieron como una especie de eventos virtuales o de videos donde informaban en esas fechas, pues parecidas al E3, donde hablaban un poquito de lo que iban a traer y demás. Pero no, pues no hubo evento E3 como tal, que siempre ha sido como parte, o siempre ha sido, se ha utilizado para, en un principio, recordemos que el E3 era un evento para la prensa, principalmente, donde se anunciaban muchas cosas. Luego se fue haciendo un poquito más como para el público, hasta que se hizo ya tan popular que se volvió ya un evento hasta donde la gente podía pagar para asistir y todo esto. Pero, y pues lo veremos este año como en un formato digital, a ver qué nos con qué nos sorprenden estas compañías. Entonces les recuerdo que estarían Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. Y Koch Media serán los que están por ahí. Y entre de momento los grandes faltantes, que ya bueno, ya se habían confirmado varios que no iban a volver, como Sony, que dijo que ya no, muy posiblemente, o bueno, que había comentado que no iban a estar más en los E3. EA también había comentado que no pensaba tal vez estar en los E3. No se han confirmado ni Activision, ni Blizzard, ni Sega, ni Bandai Namco, ni Square Enix, que aún no han dicho nada, pero tal vez no, igual no les hace falta, pues ya todos ellos desde hace mucho tiempo sacan también sus videos informativos. Recordemos que esto de los videos informativos pues lo inició Nintendo, ¿verdad? Nintendo fue como de los primeros que se fue saliendo del E3, o que fue tal vez no saliéndose, sino que ya no hacían una presentación como tal dentro del E3, sino que nada más tiraban un video. Y ya después muchos empezaron a adoptar esta mecánica que les ahorra bastante dinero al final a las compañías. Por aquí nos dicen, vamos a ver, Brian Alvarado, mejor el live action del laboratorio de Dexter. Qué bueno el laboratorio de Dexter. O de Coraje el perro cobarde, además. Sí, un live action de Coraje el perro cobarde estaría rudo, pero era muy bueno Coraje. O sea, era medio bien extraño, ¿va? Salían cosas bien raras ahí en Coraje. O sea, daba como miedillo. Y dice, o Johnny Bravo, que era un machista al 100%. Así, ah, no, ahorita un live action de Johnny Bravo, pues no creo que vaya a ser posible por ningún lado, ¿verdad? Así está muy complicado. Y dice Joe Roman, buenos saludos, voy a ver Falcon y Winter Soldier. Bueno, Falcon y Winter Soldier sale más tarde, ¿no? Sale está. O ya salió Falcon y Winter Soldier. El capítulo nuevo. No me diga si me dijo, no sé. O sea, para ver, no ha salido, sale hasta más tarde, ¿no? El capítulo de Falcon y de Winter Soldier. Pero a ver, ya les digo si ya está. O es que está, va a ver el capítulo atrasado, Joe Roman, que no vio el capítulo 3. O sea, para ver aquí nada más, para fijarme, Falcon de Winter Soldier. 1, 2, 3, no, todavía solo hay 3 capítulos, no ha salido el nuevo todavía. No me asuste, no me asuste. Lo que raro. Pero sí. Entonces, como les digo, el E3 regresa pues para traernos más información.
Y ahí lo veremos entonces para que lo apunten en de la semana del 12 y 15 de junio, será cuando se lleva a cabo el E3. Y ahí pues pues lo veremos ya en su momento, a ver con qué anuncio nos traen. Y los organizadores del E3 esperan que ya para el año 2022 se pueda ya volver a llevar a cabo la ceremonia, bueno, o el evento de forma presencial, virtual, presencial, ¿verdad? Entonces esperemos que ya para el 2022, como dicen ellos, ya regrese el E3, que está entre mis metas ahí, irme a dar la vuelta al E3 por lo menos para vivirlo, ¿verdad? Aunque ya no, dicen que ya no es lo mismo como hace varios años, ¿verdad? Nunca he tenido el chance de ir a E3, pero sí quiero ir a darme una vueltilla por ahí. He tenido el pase de prensa ya, pero no, pues al fin y al cabo no he podido ir. Pero entonces sí, E3 del 12 al 15 de junio, edición virtual. Bueno, continuando con más noticias, y hace un ratito hablamos de Spider-Man. Dice Wesley, ¿ya viste los cuatro capítulos de Invincible? Más, solo he visto el primero. Solo he visto el primero, Statuanis. No he visto los demás, tengo que verlos ahí. No, solo pude, solo salió mi chance de ver el primero, pero sí los tengo ahí pendientes. De hecho, por ahí los tengo. Dice yo, Román, tranquilo, mi hermano, es el capítulo 3. Ah, bueno, sí, ya me fijé, solo hay tres capítulos todavía. Yo, qué raro, man. Salió ya el capítulo nuevo, pero no. Y sí, ahí tengo los capitulillos de Invincible, tengo que terminar de verlos, ¿verdad? Los de Invincible. Bueno, y hace un ratito, como les comenté, hablamos de Spider-Man, pero ahora les voy a hablar de, no sé si le acuerdan ustedes, de la serie animada de Spider-Man, la serie animada de los 90, ¿verdad? Vamos a poner la imagen aquí para que se acuerden. La serie de televisión de los 90. Esta, para ver si se acuerdan. A ver esa imagen. Esta misma, a ver si se acuerdan de la serie Spider-Man de los 90. Muy buena, más esa serie siquiera buena. La serie Spider-Man. El Zemo Cut, mae, sí, ahí vi que Marvel sacó un video de Barón Zemo, mae, bailando una hora, fue, ¿verdad? No he visto el video, no he visto el video, o sea, obviamente vi el capítulo donde el mae baila, pero no he visto el video de una hora donde sale bailando el Capitán Zemo, bueno, el Barón Zemo, perdón, que sale una hora de Zemo bailando. Bueno, entonces, como les comento, ¿verdad? Se estaría, pues, comentando y casi que afirmando que la serie Spider-Man regresaría para Into the Spider-Verse 2. No sé si ustedes se recuerdan la película de Spider-Man Into Spider-Verse, ¿verdad? Entonces muy posiblemente saldría aquí el personaje de Peter Parker por ahí con esta nueva presentación de Into the Spider-Verse 2, que estuvo muy buena la película, ¿verdad? Into the Spider-Verse, por si no la vieron, pues para que la vayan a ver. Y por ahí, pues obviamente, Christopher Daniel Barnes, que es el que hacía el papel de Spider-Man en la serie original, pues estaría volviendo para Into Spider-Verse 2. Ahí estaría, pues, esta información, que estuvo muy buena, ¿verdad? Esa película de Into Spider-Verse. Vamos a ver cómo, pues, cómo lo introducen por ahí, pero esa película se presta para mucho, ¿verdad? Entonces está bueno que le den continuidad o por lo menos lo vuelvan a traer a una de las mejores series de Spider-Man para mí. Que está en Disney Plus, ¿verdad? Por si no la han visto, la serie Spider-Man de los 90 está en Disney Plus para que, pues, y si no han tenido chance de verla, pues la vayan a terminar de ver ahí. Que terminaba con Madame Web, pues, no sé si se acuerdan de la serie. La serie donde la tía May sí se veía como una tía May. Y yo creo que sí, ¿verdad? Esa era como la tía May y de hecho, las películas de Tobey Maguire, ¿verdad? Esa tía May se parece, o uno la asocia muy bien con la de los 90, ¿verdad? Con la serie animada de los 90. Entonces sí se ambientaba bastante bien esta tía May de Spider-Man, de Spider-Man de la serie de los 90. Y lo bueno es que, pues, quién sabe si la veremos por ahí, ¿verdad? En la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero ya sabemos que van a incluir esta serie en la próxima película, que pues todavía no tiene fecha.
Pero sí, estaremos viéndola por ahí. Bueno, continuando con más noticias, tal vez esta es para los. No, 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 no los más viejitos, porque tampoco estamos tan viejos, ¿verdad? Pero aquí pone, vamos a ver, ¿saben quién es? A ver, aquí un truquito. Y ahora sí. En noticia, tal vez para los que llevamos más rato en internet o nos acordamos de tal vez de un cosilla más vieja de internet, antes uno cuando estaba carajillo o tenía alguna duda o consulta, lo primero que hacía era meterse y poner la duda, y entre las primeras cosas que le aparecía a uno como respuesta eran las famosas Yahoo Answers, ¿verdad? O Yahoo Respuesta, no sé si se acuerdan ustedes de esta pues popular plataforma que tenía Yahoo en su momento, donde usted pone una pregunta y la gente le empezaba a contestar, ¿verdad? Y eso sí sería cualquier cosa, ¿verdad? O sea, llegaba a cualquier persona a contestar, podía ser algún profesional, podía ser cualquier vainas, ¿verdad? ¿Verdad? Y que llegaba a pues a comentar. Pero pues, se confirma que ahora a partir del próximo 4 de mayo, Yahoo Respuestas va a ser ya, pues, va a llegar a su fin. Ya no vamos a poder, pues, ver ni siquiera, ver las preguntas que ya estaban ahí con sus respectivas respuestas ni nada de esto, sino que van a borrar todo lo de Yahoo Respuestas, ¿verdad? Para los que tal vez no se acuerdan de Yahoo Respuestas, que, y pues, era en su momento hasta era útil, ¿verdad? Uno se metía y ahí de vez en cuando salía información interesante. Había un montón de cosas, ¿verdad? Ustedes encontraban cada pregunta, ¿verdad? También ahí en Yahoo Respuestas. Pero sí, llega a su fin el próximo 4 de mayo. Es cuando ya va a estar cerrando y eliminando por completo el sitio de Yahoo Respuestas. Dice Diego así, what the fuck, Yahoo Answers. Well, eso es para gente que usaba Windows 95. Ma, pues yo recuerdo que yo Yahoo Respuestas lo usé por ahí. Bueno, me metí a verlo 2005, 2006, ma, o sea, tampoco es tanto, ¿verdad? Pero ya estaba también desde hace rato. Pero ahí, ma, llega a su fin, ma, es un ciclo, ma, ciclos se cierran, ciclos se inician, ciclos se acaban. Y el ciclo de Yahoo Respuestas pues ya estaría llegando a su fin, ma. Mucha sabiduría, muchos memes, muchas respuestas y cosas que tal vez uno nunca iba a preguntas también, que uno no se iba a imaginar, ahí estaban Yahoo Respuestas. Ma, era Pacho, porque usted tal vez veía una pregunta y usted se metía, la contestaba y le daban algún puntaje ahí. Entonces ahí tenía su lado interesante, ¿verdad? Yahoo Respuestas. Pero sí, se acabó Yahoo Respuestas. Ma, yo ahorita sí ya está como complicado que alguien lo use, creo yo, pero 4 de mayo es cuando ya sería eliminado este portal que tenía Yahoo. Ma, Yahoo antes tenía un montón de cosas, Twanies. O sea, en su momento, cuando la gente usaba Yahoo, estaba Yahoo Games también. Usted se metía, estaba ajedrez, había juego de billar, había un montón de jueguillos ahí, pachos, para jugar en computadora online, ¿verdad? Con gente. Y jueguillos así sencillos, ¿verdad? Damas, ajedrez, billar, todas esas cosas estaban ahí para poder jugar uno online. Era divertido, ma, era divertido. Y obviamente Yahoo Respuestas, que se nos acaba. Bueno, entonces, prácticamente que sí, por completo el sitio de Yahoo Respuestas estaría ya llegando a su fin, ¿verdad? 16 años, 16 años es lo que duró el sitio. Ah, 16 años más, o sea, no. Tampoco estamos tan viejos, ¿verdad? O sea, 2005 fue cuando, ve, más, 2005 fue cuando inició Yahoo Respuestas, y entonces dije, jamás Windows 95 en esa época, no, ¿verdad? Ya había. Se escucha bajito, se escucha bajito. Vamos a ver por aquí. Toquecito, vamos a ver, subir aquí al micro. Ahí me dicen si se escucha mejor o qué, pero no estoy seguro. Ya me escucho mejor, pero sí. Próximamente Hi-Fi, el regreso, la venganza de la red social. No, pues Hi-Fi sí estaba, yo creo que eso sí está, ya, eso sí ya está bien muerto, ¿no? O sea, no creo que nadie vaya a usar esa vara. Tras de que era feíto, ¿verdad? Porque ahí Hi-Fi en su momento mucha gente lo tenía, pero era feo, era feo. Y después hicieron unos cambios que se puso peor, ¿verdad? Ya después ahí sí que todo el mundo arrulló de Hi-Fi, porque. Pero sí, entonces 16 años fue lo que duró Yahoo Respuestas, para que, pues, los que se acuerden,
Y si quieren ir a revisar alguna pregunta o algo así que hayan puesto, ¿verdad?, en su momento, pueden irlo a hacer ahorita porque a partir del 4 de mayo se acaba, ¿verdad? Y otra cosa que se acaba es el mercado de más bien la división de celulares para LG, que oficialmente se estarían retirando de la industria la empresa coreana. O sea que mi perro está ladrando por ahí. LG estaría dejando ya la parte de los celulares para, pues, ya no estaría participando ahí. Sí, mejor, pura vida. Dice, sí, Hi-Fi era todo, nombre, más Hi-Fi era mejor MySpace, creo yo, que Hi-Fi en su momento, ¿verdad? Pero ya, aquí MySpace era como más gringo, Hi-Fi era más latino, por decirlo tal vez de otra forma, no sé. Pero no, Hi-Fi sí que fue feíto, pero siempre fue feíto, solo que no había nada más hasta que después llegó Facebook, ¿verdad? Y ya tomó, pues, toda la monopolio, empezó a hacer su monopolio de redes, ¿verdad? Pero no, no, o sea, Hi-Fi nunca, a mí la verdad es que nunca me agradó tanto. Pero sí, entonces, como les estaba comentando, entonces la compañía LG coreana ya estaría cerrando o retirándose permanentemente de la parte de celulares. A ver, aquí les pongo aquí alguna imagencita. Aquí está, está bonita. Ah, ya les pongo aquí la imagen de LG. Life's Good, ¿se acuerdan de ese anuncio de LG? Pero bueno, ahí está, se estaría ya retirando oficialmente la empresa LG de sus celulares, de la parte de celulares. Sí, van a mantener obviamente por un periodo de tiempo el soporte, ¿verdad?, para los mismos y todo lo demás. Pero sí, ya se confirma que, pues, ya se estarían despidiendo de la compañía coreana LG de los celulares. A veces pasa, ¿verdad? A veces pasa que las compañías tienen muchas divisiones y tal vez no funcionan como ellos esperan, o ni salen productos que no logran ellos vender de la mejor manera, o otras compañías no logran alcanzar el éxito tal vez de otras compañías, o por lo menos hacerles el pique, por decirlo de alguna forma, y al final se terminan retirando. Como hace unos años pasó con la gente de Sony, que Sony se había retirado del mercado de las computadoras portátiles, de las Vaio. Habían cerrado esa división también. Pero son cosillas que pasan. LG, pues, ¿quién tiene más? Yo nunca tuve ningún teléfono LG que recuerde. No sé si alguien tuvo aquí algún teléfono LG, los que están ahí en el chat. Sí, como decís, ay, madre, esa noticia sí me dolió. Los mejores celulares que he tenido son LG. Ahora, cuando se me descomponga, este que tengo, no sé ni qué voy a comprar. Madre, bueno, en celulares ahorita hay muchos celulares buenos y no, pues no debería ser tan complicado tal vez pasarse de marca, ¿verdad? Yo en su momento, pues obviamente como muchos, tal vez Motorola y ya después Samsung, y ya después de un tiempo acá para acá me mantuve en la marca de Sony en celulares, que de hecho el que tengo ahorita es Sony, pero nunca he usado un LG, ¿verdad? Entonces no sé qué tan buenos serán, o sea, no sé si eran muy estables o qué. Pero ahorita hay celulares muy buenos, más sinceramente, pues los Xiaomi, ¿verdad? La marca, esta marca china, pues está bastante bien. Entonces puede ser una opción ahí para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, yo aquí hablando de marcas, ¿verdad? Y ninguna paga, ¿verdad? Me tienen que hacerme una pequeña ahí publicidad y unos honorarios me tienen que dar, aunque sea algo así, por estar hablando de celulares y de marcas. Pero sí, yo la verdad es que el G no, nunca tuve un teléfono. Pero y más, hay opciones, en el mercado hay muchas opciones, Diego, póngase a buscar ahí, ya, para que vaya haciendo el cambio, ¿verdad? Porque vean que ya dijeron que solo van a dar soporte, pues, un tiempito ahí, y ya después, chao. Chao, chao, chao. Y bueno, ya casi para ir terminando con las noticias, para los que usan Twitter, o sea, que ya les pongo aquí, la noticia, bueno, la noticia no, para los que usan Twitter y están pues muy al tanto de esta red, yo la verdad Twitter no lo uso mucho. Sí, tengo Twitter y sí veo algunos, de vez en cuando algunos tweets ahí. Así sigo ciertas personas y sí leo los tweets, pero no es como que yo pase posteando o poniendo cosas en Twitter. Hace un poquito tiempo,
se abrió una cuenta de Sonic el Erizo para Latinoamérica. Ya se la voy a poner aquí en pantalla. Esta es por si la quieren ir a buscar. Ahí está ya la. Esa es la cuenta oficial de Sonic el Erizo para Latinoamérica. Ahí van a estar compartiendo noticias y memes. Vea que de hecho ellos dicen que les gustan los memes y demás. De hecho, vemos uno, matemáticamente hablando, Sonic es estéticamente agradable. Pura vida ahí a Jonathan Arroyo por compartir el stream. Tuanis, pero sí, entonces para los que les gusta pues Twitter y les gusta estar al y les gusta Sonic también, entonces ya hay una cuenta oficial de Latinoamérica de Sonic. Ahí vienen, la pueden ver. Viene con varios memes y varias cosillas ahí. Todo esto porque día estamos en el 30 aniversario de Sonic, ¿verdad? Entonces, 30 años ya de la creación del personaje. Y muy posiblemente vayan a empezar a anunciar cosas ahí de Sonic en Twitter también para que lo vayan a seguir. Si no lo han ido a seguir, esta cuenta de Sonic, el Erizo, ya latina. Digo, ahí se ve, vamos a ver. Las noticias Pascuas y todo, o sea, así como Sonic Lantam, ahí está, ya pueden ver, Sonic Lantam, Sonic Latinoamérica, vamos a ver qué está en tendencia aquí, vea, temblor, tembló, como temblor en Costa Rica, tembló, confírmeme si tembló, porque no me di cuenta, ¿verdad? Vea, aquí, viendo aquí las tendencias de Twitter, ahorita, vea, temblor en Costa Rica, vamos a ver aquí rápidamente qué dice la gente, ya que estamos aquí en Twitter. Temblor en medio aguacero, o sea, está lloviendo también. Ah, yo estoy aquí como en una cueva, no escucho nada ni oigo nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Parece que sí tembló en. Más reciente, vamos a ver. Parece que sí tembló ahorita. La cosa es que venimos a dar cuenta. Dice que la gente no sintió nada. Confirme si tembló o no tembló. Si no hubiera sido por el hashtag que está en tendencia ahorita de Twitter, no me doy cuenta, ¿verdad? O sea, que es capaz de que me va a tirar copyright ese video de Amazon Prime ahí porque. Me huevas, solo faltaba. Saludos, feliz noche, Jonathan Arroyo, pura vida, Jonathan, por compartir ahí el stream y demás. Pero sí, no sé si tembló, así que nadie me ha dicho nada. Yo creo que no tembló, Mayo, es puro cuento. Nadie me ha dicho nada si tembló o no. Pero bueno, estábamos viendo la cuenta, para que ya les dije, para que la vayan a seguir, la cuenta de Sonic el Erizo Latinoamérica. De hecho, aquí yo ya la estoy siguiendo. Sí, ¿verdad? Ya la estoy siguiendo. ¿O no la estoy siguiendo? Sí, la estoy siguiendo, por dicha. Está bonito el meme, ¿verdad? Matemáticamente agradable, aquí se ve la gráfica. Pero bueno, entonces ya saben, pueden ir a buscar la cuenta de Sonic el Erizo Latina para que estén al tanto de las noticias de Sonic. Y bueno, ya para terminar con la última noticia que les traigo el día de hoy. Noticia, pues yo, pues para mí noticia tal vez triste, porque yo sí los siempre como que saco el chance para verlo, o para estar ahí al tanto de qué es lo que está pasando. Por aquí nos dice, vamos a ver, Diego Macís, miedo apocalipsis pasando y vuelven ni cuenta, se llama, así es que yo con estos audífonos y aquí en mi cuarto ya la verdad es que no escucho nada, con costo escucho los ladridos del perro que está atrás, pero no, o sea, yo no sentí que temblara ni nada. Y dice Jonathan, sí tembló, pero no sé a dónde. Sí tembló, macho, es que no sentí nada. Vamos a ver. Vamos a ver, ya les digo si tembló, no tembló y cuánto fue, porque aquí nunca nos falla. Aquí nunca nos falla el Opsicori, ¿verdad? Vamos a ver, ya les digo. Ah, les digo aquí, lo saco de toda duda en dos toquecitos, ¿verdad? Bueno, lo que está en la medida de lo posible. Dice reporte de sismo el día de hoy a las 7 con 51 minutos. Magnitud 2.76, profundidad 14.28 kilómetros. Y el epicentro fue en el Betia de Matina de Limón, fue cuando fue el sismo del día de hoy. 2.7, pues 2.7. 2.7, nada. Sabe, pero no sé. Sismo, sentido, no entiendo. Aquí que se estaba de como 7 sismos ahora, no entiendo. Ay, la madre. Todos con fecha de hoy, sí.
Ah, bueno, son réplicas. Vamos a ver. Vale, también tembló la madrugada, según estos madres. Yo en la madrugada menos que hacen nada. Pero bueno. Supongo que es este. Ahora sí, vamos a ver si tiene que ser este, ¿verdad? Si sí, hace una hora. 3.21. Ah, bueno, ya no sé. La cosa es que no pasó de 3, ¿verdad? No pasó de 3 el sismo. Pero, y pues ahí está, ¿verdad? No hay como mayor problema con esos sismos. Y pues suavecitos, ¿verdad? Y, como les digo, nadie se dio cuenta, creo yo. O por lo menos, yo en lo personal, no lo sentí. Ah, bueno, entonces ya para terminar con las noticias del día de hoy, que les estaba comentando, que para mí sí es noticia, pues, triste, y es que se cancela por segundo año competitivo el torneo o campeonato mundial de Yu-Gi-Oh 2021. Para los que les gusta jugar Yu-Gi, pues se cancela el torneo de este año también, pues obviamente por el COVID y demás. Pero queda cancelado ya segundo año consecutivo en que se cancela el torneo de Yu-Gi-Oh para los que juegan Yu-Gi, pues. Pues bien, se va a esperarse, ¿verdad? Debido al brote de COVID, pues se van a cancelar el Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh 2021 para garantizar la salud y seguridad de todas las partes involucradas. Entonces habrá que esperarse, pues, hasta el otro año, ¿verdad? Se cancela el torneo, obviamente, de OCG y el TCG, y el de Duel Links también, todos quedan cancelados. Entonces, próximamente más información para los que les gusta jugar Yu-Gi-Oh. Que a mí me gusta jugar Yu-Gi-Oh! De hecho, ya, bueno, tengo las cartas y el deck y todo. Y si yo, como así, supieran que es Godzilla, que ya viene a partir la madre al Silvius Prime. Ja, más si Godzilla. Bueno, no. Sí, Godzilla, sí, dos toques. Con un pasito de Godzilla. Bueno, un paso Godzilla es más fuerte que ese temblor que se registró ahorita. Pero sí, chicos, estas fueron las noticias que les tenía, pues, para el día de hoy. Ya vamos cerrando, ¿verdad? Ya el bloque de noticias. Recordándoles entonces que nos buscan como Geek World Network ahora. Esta va a ser como la nueva casa donde vamos a tener toda la información de la hora geek, de Comic Show, de qué tan geek. Todo lo vamos a ir, pues, compartiendo por ahí. De momento todavía están los fanpage oficiales de cada programa. Está el fanpage de La Hora Geek, está el fanpage de The Comic Show y está el fanpage todavía de Qué Tan Geek. Pero si ustedes se fijan, como les comenté ahora en un principio, ya sale el nombre, por lo menos en el de La Hora Geek y en el de The Comic Show, sale primero como Geek World y ya sale La Hora Geek y Geek World y The Comic Show. De hecho, si se van al Instagram de La Hora Geek, ahora ya sale como gwn.cr, es como va a salir ahora. El nombre de Kickboard Network ahí para que sepan. Todos los programas vamos a ir, pues, pasando para allá. Como les acabo de comentar, todos los programas sí se van a mantener con su nombre oficial dentro de Kickboard Network. O sea, vamos a aparecer ahí cuando haga streaming. Va a salir streaming de La Hora Geek, streaming de The Comic Show, pero en esta página de Kickboard Network. Para que lo tengan en cuenta, chicos. Más bien, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este ratito de las noticias geeks. Espero que, pues, se hayan informado y nos vemos entonces el próximo martes. Recordarles que también tuvimos cambio de horario, por si no se habían dado cuenta. Martes de 7 de la noche a 9 de la noche está La Hora Geek por el 105.5 FM, que 105.5 FM también estaba con cambios interesantes ahí, por si se han dado cuenta y lo siguen en redes. Pero ya estamos ahí, estamos los martes ahora, no los miércoles, los martes en la radio para que nos escuchen en vivo. Pero igual nos pueden escuchar por Spotify, iVoox y Google Podcast. Ahí estamos también con los audios y también en los canales de YouTube estamos subiendo el contenido para que no se lo pierdan. Y obviamente, después de cada en vivo, el programa queda aquí en la plataforma de Facebook, ¿verdad? Para que lo vean. Bueno, chicos, sin más por el momento me despido, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí, a Diego Macís, a Jonathan, a Joe, a Alexa y a todos los demás que estuvieron, pues, saludando y poniendo comentarios por ahí, por ahí a todos. Nos vemos, pues, la próxima semana y di quién sabe, tal vez en la noche. Bueno, no, siempre les digo lo mismo, al final no lo hago, entonces mejor no les digo. Mi idea es streamear un ratito, pero es que a veces se me complica por tiempo ponerme a streamear algo, que el último que estaba jugando era Warzone, entonces no, pues es como streaming así sencillito.
en el canal de Twitch de Geek World Network. Así estamos, nos buscan en Twitch como GWNCR, así nos ponen. Y ahí tenemos que salirles en Twitch para que estén, pues, para que le den follow al canal. Y si hacemos streaming, pues les salga, ¿verdad? A mí me buscan como Wesley1029, ahí sale, pues, mi nombrecito, arroba Wesley1029 en Instagram, por si me quieren seguir. No subo muchas cosas, pero de vez en cuando subo alguna fotillo o algo así, por si me quieren seguir, pura vía a todos. Y los dejo, hasta aquí llegó la sección de las noticias. Pura vía a todos, chao, pásenla bien, buenas noches.